アキラさん、アリマさん、僕に勇気を。¿Cómo están, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy analizaremos el segundo capítulo del anime de Railgun, comenzando con un pequeño resumen de lo más importante que vimos en este episodio para posteriormente compararlo con el manga, y finalmente daré mi opinión acerca de lo que me pareció este segundo capítulo. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Empezamos el capítulo continuando con el episodio anterior antes de empezar el festival Daiha Seisai, con una pequeña charla entre Kuroko y Konori. Tras esto empezamos viendo la apertura del festival deportivo con el juramento de Misaki y Gunha, los únicos nivel 5 que aceptaron la propuesta de dar apertura a tal evento. Con esto empezaríamos a ver los primeros juegos deportivos entre escuelas secundarias, con ello también veríamos el primer evento de nuestra protagonista que estaría acompañada de Kongo Mitsuko, en una carrera de tres piernas. Y como era de esperarse, ambas salieron victoriosas. Poco antes de esto vemos una pequeña conversación bastante interesante entre Saten y Uihau, ya que como es costumbre en las historias urbanas que suele encontrar Saten por internet, habla sobre un metal sombrío de la cual esta únicamente aparece tras el choque de varios poderes Esper, creando así este material misterioso que ya hablaré de esto más adelante en el video. Poco después de esto vemos unas pequeñas escenas de conversaciones entre Saten y una chica aparentemente desconocida, que para los que leyeron las novelas spin-off, saben quién es esta chica y del por qué Saten dice haberla visto antes y de la misma forma por parte de esta chica conociéndola a ella, pero no daré muchos detalles sobre esto ya que creo que sería contar demasiado para la historia, además de ser spoiler para aquellos que aún no se han visto la tercera temporada de Index. Luego vemos también que Misaka vuelve a reunirse con su madre en donde sus amigas la conocen por primera vez. Recordemos que este capítulo se encuentra al mismo tiempo que los capítulos 8 al 12 de la segunda temporada de Index. Tras esto pasamos a una conversación muy aparte con las amigas de Kongo, donde hablarían sobre su espíritu de lucha y victoria. Poco después de su charla estas se enterarían de que Misaka estaría tarde para su siguiente competencia, por lo que ellas buscarían por los alrededores intentando encontrarla, pero se hallarían con una sister de la cual tomaría su lugar por la confusión, dando así por terminado este segundo capítulo. Bueno, este segundo episodio adaptó poco más de dos capítulos del manga, siendo estos el capítulo 44, 44.5, y mitad del capítulo 45. Como viene siendo ya costumbre, este capítulo fue muy fiel al manga, por lo tanto, no hay mucho que resaltar de este segundo episodio, a excepción de la escena extra que pusieron al comienzo de este capítulo para mantener el ritmo de la historia. Bueno, mi opinión acerca de este capítulo. La verdad tengo sentimientos encontrados tras ver este episodio de Railgun, y es que cuando la vi por primera vez sentí que fue una adaptación muy apresurada, pero tras hojear las páginas del manga que fueron adaptadas en este capítulo, pude comprobar que no se saltaron absolutamente nada, por lo que puede que solo sea mi impresión. Sin embargo, la competencia de Misaka y Kongo lo sentí de cierta forma muy corta para lo que fue en el manga. Quitando esto de lado, pudimos ver que en este capítulo la animación tuvo algunos bajones en ciertas ocasiones, y más que todo en el dibujo de Misaka, que de cierta forma es comprensible, ya que en el manga el diseño de Misaka es un poco diferente, ya que en el anime, a medida de que fue adaptado la serie, fue poco a poco cambiando su diseño de esta.
Actualmente el diseño de Misaka en el manga ya es bastante parecido al del anime, así que supongo que mientras pase este arco podremos ver un mejor dibujo por parte de ella. Aún así la animación sigue teniendo un buen nivel, aun si algunas partes son pobres en animación, tienen un muy buen dibujo por lo que no llega a ser chocante a diferencia de otras series, por lo que me parece bastante bien que se mantenga así, obviamente en las escenas que no necesiten tanto trabajo. Como dato curioso de este capítulo, que esto se cuenta en las novelas, el material del cual Satin hablaba con Uiharu, se trata de un material que se dice que es usado para la creación de armas capaces de matar dioses, pero se necesitaría el choque de todos los poderes Esper de Ciudad Academia para poder crear uno del tamaño de una pequeña piedra. Bueno chicos, en general el capítulo me gustó bastante, quitando los pequeños bajones en la animación, y como ya mencioné el diseño de Misaka, fue bastante bueno, y viendo los adelantos del siguiente capítulo, tal parece que tendremos esta animación unos cuantos capítulos más, antes de que entremos a la verdadera trama de este arco, por lo que tengo muchas expectativas aún. El ending me pareció bastante bueno por parte de sus visuales, sin embargo la música no termina por convencerme, ya que se sale del estilo que tenía los endings de sus temporadas pasadas, pero quizás escuchándola un poco más me llegue a gustar, mas no la pondría por delante de sus versiones pasadas. Bueno amigos, eso fue todo respecto a este segundo capítulo, espero y les haya gustado el video, si fue así por favor regálame un like y comenta, qué es lo que te ha parecido este segundo episodio de esta tercera temporada, estaré encantado de leer todos sus comentarios, recuerda que tenemos grupo de Discord por si quieres hablar conmigo directamente, abajo dejaré el link de invitación por si quieres unirte. Suscríbete si es que aún no lo estás para que seamos más en este pequeño canal, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video, Matane.